Pero al final debemos de comprender que es desarrollo para la ciudad, para el pueblo, como le decimos nosotros, pero yo ya no le digo pueblo, sino ciudad de Retalhuleu. Y esperamos en el nombre de Dios, pues que sea todo un éxito, ¿verdad? Que todo sea de verdad de las mil maravillas, que puedan prestar un buen servicio, como se hace, y que logremos ir juntos de la mano también con la administración municipal. En cualquier cosa que podamos trabajar y apoyarles, estamos para servirles. Para mí es un gusto estar presente, estar acá, también invitación a varios, así que pilotos y dueños de mototaxis. También está el concejal que me acompaña, también ya se fue el síndico que tenía audiencia en la inspección de trabajo, y a los medios de comunicación, a todos los que están presentes, a los trabajadores que arrancan este emotivo, ahí sí que empleo, pues bienvenidos a Retalhuleu, los que no son de aquí también, porque me imagino que van a contratar a algunos que vienen de otros lugares. Espero que la mayoría sea retalteco, porque es lo que queremos. El desarrollo tiene que ser para la ciudad, para el pueblo, para los vecinos de aquí, y esperamos en el nombre de Dios que todo les salga muy bien. Para servirles, pasen la mejor de las mañanas para todos. Le agradezco mucho, don Pablo. Es muy amable usted de habernos acompañado en esta mañana. Estamos nosotros acá bastante contentos. Hemos estado transmitiendo por Facebook Live, ¿sí? En este momento vamos a pasar a un protocolo interno, que es pasar a la bendición de nuestra tienda. Entonces nos despedimos de Facebook Live, ya que vamos a pasar a un acto protocolario un poquito más privado. Muchísimas gracias por seguirnos en línea. Pues ya tenemos acá la presencia del Padre Gaitán. Padre Gaitán nos viene a acompañar, ya que tiene unas palabras y un mensaje el día de hoy para nosotros. Va a dirigir las palabras desde este lugar. Vamos a seguir la guía que él nos va a dar desde este lugar, y luego nos vamos a ir preparando para el protocolo del corte de cinta, que lo vamos a hacer en ese lugar donde se encuentra José Quesada. Levanta tu mano, José, porque vamos a ir llamando a ejecutivos de la alta dirección que nos van a acompañar en algunas fotografías debidamente específicas que tenemos nosotros planificadas para hoy, para que queden plasmadas en imagen y en video, que nos recuerde este bonito día. Padre, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias a Dios. Todo es gracias a Él, gracias al don de la vida, a ese regalo que hoy tienen muchas personas. Agradecemos a Grupo UPA, ¿verdad? Y a todos los que van a servir a esta población. Y vamos a encomendarnos a Dios, porque es importante agradecerle a Él todo lo que nos regala diariamente. Por eso les invito a que nos pongamos de pie un momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor de Dios Padre, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y el consuelo del Espíritu Santo esté con ustedes. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, sobre todas las virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Todo cuanto hagan, háganlo de buena gana, para agradar al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor le dará la herencia en recompensa. El amo a quien sirve es Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Algo muy hermoso, creo que para todos los que estamos acá, dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, para agradar al Señor y no a los hombres. Y creo que eso es lo que todos los días tenemos que levantarnos, sobre todo los que van a trabajar acá, ¿verdad? Con buena gana, para agradar a Dios, ¿verdad? Con esa sonrisa. Estamos tan necesitados de amor. Estamos tan necesitados de paz, como lo dice la carta a los Colosenses, ¿verdad? Necesitados de esa paz, de esa paz. Esa paz que se construye a través del trabajo, del desarrollo. Y por eso agradecemos a Grupo UMA por ese trabajo también, porque es un trabajo que se da a otras personas para poder agradar siempre a nuestro buen Dios. Oremos. Señor Dios nuestro,
al reunirnos gozosos para inaugurar ese lugar. Queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendente. Te bendecimos, Padre, porque hoy pueden ofrecer públicamente este lugar. Te bendecimos, Padre, porque en este lugar de encuentro entre los hombres va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos. Y junto con la alabanza, hacemos también nuestra súplica a descender sobre estos hijos tuyos, sobre sus vidas, intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que de este lugar visible que hoy inauguramos y bendecimos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor Todopoderoso derrame su gracia y su bendición sobre cada uno de ustedes y sobre este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Gaitán, por darnos la bendición de nuestro Dios. Y de esta manera vamos a comenzar con el acto protocolario del corte de cinta. Lo vamos a hacer en este lugar, así que solicito a todas las personas que se encuentran del lado dentro de la tienda que se puedan venir para acá. Vamos a preparar la cinta y solicito colocarse bajo ese arco a nuestro director corporativo, don Julio César Morales. También necesitamos que usted, padre, nos acompañe en la fotografía oficial. A las señoritas edecanes que nos acompañen también ahí. Solicito que esté José Quesada y que también esté Raquel. Le pido por favor a Luis, que es nuestro fotógrafo oficial, que se prepare para tomar la fotografía oficial. Ahí vamos a poner en este momento la cinta. También solicito a don Pablo Villatoro que nos acompañe en esta primer fotografía oficial de apertura. Desde acá estoy visualizando si tenemos realmente a las personas que necesito en esa primera fotografía oficial. Extendamos la cinta. Y de esta manera, de forma muy solemne, solicito que coloquen todos sus cámaras y que dejemos tomar la fotografía al fotógrafo oficial. No sé dónde está. ¿Listo? ¿Tenés buen lugar? Bueno, si tenés buen lugar, ahora sí, a sonreír. Un aplauso para el Grupo UMA, por favor. Un aplauso para la hermosa ciudad de Retalhuleu. Las notas de la marimba suenan para darle alegría a este momento magno de nuestra apertura de tienda Grupo UMA Retalhuleu. Nos encontramos realmente felices. Es una forma fantástica de llevar desarrollo y progreso a nuestros países, a nuestras ciudades, a nuestras comunidades. Estamos haciendo un acto presente fabuloso de todo este proceso y desarrollo. Sin que se muevan las personas que se encuentran en la foto, voy a solicitar que se integren siempre a esa foto todo el staff de esta tienda. Los compañeros técnicos, compañero vendedor, el staff de la tienda. Raquelita, me ayudas a validar que los muchachos estén presentes en esa fotografía, que es otra de las fotografías importantes para hoy. Cuando ya estén listos, Luisito, tú me avisas y que salga la foto. ¿A dónde? ¿Tres? No hagas ahí con los ojos torcidos. ¡Bien, equipo! Perfecto, ahí tenemos esa fotografía bastante importante. Ahora solicito que estén atentos. Vamos a tomar otra fotografía oficial después de esta. Aquí tenemos a miembros de prensa que se encuentran listos tomando fotografías. Esa foto es fabulosa, es la foto que va a salir en prensa, es la foto donde ustedes se van a ver mañana o pasado mañana. ¿Listos? Ahora solicito en ese mismo lugar que se quede únicamente José Quesada, Raquel y Julio César. Y que nos acompañen a la fotografía de los señores directores. Vamos, todos los directores. Todos los señores directores, acompañemos a Julio César y a José Quesada en esa fotografía.
Esa fotografía es importante. Bueno, estamos transmitiendo desde Retauleu. Hoy Grupo UMA inaugura una de las agencias que ha impactado directamente a los ciudadanos de esta región de la Costa Sur. Invito a la Junta Directiva de la Asociación de Mototaxis de Retauleu que pasen adelante. Queremos esa fotografía con Don Oscarito Alfred. Por favor, ayuden a Don Oscar ahí. Juan Manuel, ahí viene Don Oscar. Pasemos a Don Oscar al frente con todos los miembros de la Junta Directiva. Pásenlo, muchachos. Pasen, jovencitos. Vamos, vamos. Esa foto es una foto importante. Una foto altamente comunitaria. Esa es la foto que necesitamos que salga. Estamos en vivo. Agradecemos a los medios de comunicación oficiales, medios de comunicación digitales, medios impresos que nos acompañan el día de hoy. La fotografía que cuenta la historia sola. Mototaxis en Retauleu, el motor de la movilidad urbana. Y por último, después de esta fotografía, pido a todos mis amigos de Intecap, que nos acompañen nuestros amigos de Intecap, para que estén preparados, muchachos. Solo salen de la foto que están tomando y les toca su foto, ¿sí? Vamos, muchas gracias Don Oscar y Junta Directiva. Ahora sí, directivos y alumnos de Intecap, por favor acérquense, muchachos, vamos a tomar esta bonita fotografía. Esta es nuestra última fotografía oficial. Luego de esta fotografía vamos a proceder a hacer un recorrido por las instalaciones de nuestra tienda. Escuchando las hermosas notas de nuestra marimba. Estamos nosotros en un momento festivo, un momento histórico para nuestro negocio, un momento histórico para la lineal de mototaxis y el desarrollo del municipio. Ahora sí, vamos a proceder a lo siguiente, por ello solicito a nuestros amigos de la marimba si nos pueden ceder un momentito el tiempo. Por favor, vamos a pasar a hacer el acto de conocer las instalaciones. En el acto de las instalaciones va a pasar el padre Gaitán, y detrás del padre Gaitán y de Raquel vamos a ir haciendo un pequeño recorrido por cada uno de los rincones de nuestra tienda para que la bendición de nuestro Dios nos acompañe. Así que a quienes quieran acompañar el recorrido, sigamos el protocolo del recorrido. Están invitados, la puerta está abierta, todos ustedes bienvenidos a casa. Les agradecemos muchísimo. Bueno, estamos nuevamente acá en haciendo esta transmisión especial desde Retauleu. El sacerdote que en estos momentos empieza a bendecir esta nueva agencia acá en el departamento de Retauleu. Cada una de las oficinas, como también áreas donde estará instalado el personal de agencia Grupo UMA acá en Retauleu. Gracias.
atlético, no puede usar sus piernas. Vamos a otro de los sectores de acá de la nueva agencia UMA. Ya el acto protocolario pues ha finalizado. En estos momentos se bendice cada una de las nuevas áreas. Yo quiero dejarle a mis hijos el legado. Bueno, ese es el sacerdote de acá de Retablo que hace la respectiva bendición de las instalaciones de la nueva agencia del Grupo UMA. Un ambiente pues bien agradable que se vive en estos momentos en esta zona 1 directamente de Retablo, donde se participa pues en esta actividad. Tuve un accidente de tránsito, una persona ebria pues... se durmió, no sé, pues se metió a mi cabina y me atropelló, ¿va? Entonces me mandó un buen tiempo al Ix. Bueno, vamos a platicar con uno de los directivos de Grupo UMA, porque es importante poder conocer cómo se va a trabajar directamente acá en Retablo. Y bueno, vamos a ver por acá. Bueno, qué gusto poder compartir a través de CRN y la jefa del Palmar, pues hoy compartiendo una alegría, porque que las empresas se vengan a instalar los departamentos genera empleo y movimiento económico. Su nombre, por favor, buen día. Julio César Morales, soy director regional para Grupo UMA en Centroamérica. Encantado de estar con ustedes. Bueno, licenciado, una alegría que embarga Grupo UMA. Seguramente, este se vuelve un día muy especial para nosotros, en el sentido que estamos aperturando un nuevo punto de servicio, de atención a todos nuestros consumidores, y estamos trayendo pues esta mejora a la cabecera municipal de Retaluleu y todos sus aldeas o municipios circunvecinos. La verdad es que estamos muy alegres por eso. Bueno, Grupo UMA no solo piensa en el aspecto empresarial, sino también en el aspecto humano, familiar. Por supuesto. Desde una perspectiva está la creación siempre de los empleos, el poder ofrecer productos de muy buena calidad a los consumidores, el poder soportarlos a través de repuestos, garantías, pero también está la creación de empleos, directamente como indirectos. Hacemos mucho énfasis en la responsabilidad social empresarial, hacemos mucho énfasis en poder soportar a la comunidad y sus necesidades de movilidad. Así que muy contentos también por eso. Bueno, un mercado bastante interesante, el de la Costa Sur, principalmente el Retablo. Por supuesto. Sabemos que la Costa Sur siempre ha sido un motor de desarrollo para Guatemala. Retaluleu, un departamento con un empuje increíble, y por supuesto que estamos encontrando oportunidades para poder soportar a los habitantes de Retaluleu. Los queremos acompañar en todos sus diarios vivir. Los requisitos para que las familias sean parte del Grupo UMA adquiriendo los productos que ustedes ofrecen, bastante fáciles. Seguro, prácticamente ponemos a disposición de todos los consumidores una serie bastante amplia de motocicletas de dos ruedas, vehículos de tres ruedas como los Toritos o vehículos de cuatro ruedas como los Cute. Hay una amplia opciones de compra, de financiamiento, que obviamente dependiendo de la necesidad del consumidor podemos poner a su disposición. Lo que siempre garantizamos es que son productos de muy buena calidad, con características muy particulares y que tienen una garantía amplia en el mercado, que nunca los van a dejar abandonados ni tirados. Bueno, la invitación a las familias que se vengan a la nueva agencia. Bienvenido desde ya a esta nueva agencia, como a todos nuestros puntos de venta que tenemos. Hemos preparado aquí todo un equipo de trabajo que seguramente les va a atender con mucha amabilidad, con un servicio especializado, porque hemos puesto mucho énfasis en eso que estamos trabajando. Bienvenidos y por favor acérquense para probar la nueva experiencia de Grupo UMA y Bayashi. Muchas gracias. Interesante la información que nos ha trasladado uno de los directivos de Grupo UMA aquí en Retablo. Eso es bastante importante poder conocer la manera pues tan fácil en que el retalteco puede venir a adquirir los productos que ofrece Grupo UMA. Ya el acto protocolario ha finalizado. Estas son las instalaciones que están ya
directamente abiertas para la población de Retauleu, población de Coatepeque, del Palmar, porque también pues eso se debe de dar a conocer, pues que las instalaciones lo que buscan es que los clientes pues cada día estén más cerca de Grupo UMA. En estos momentos también ya los amigos mototaxistas de acá de Retauleu han sido reconocidos, también uno de los primeros mototaxistas de acá de Retauleu, y eso quiera o no es algo que motiva bastante a nuestros amigos. Ahí vemos cómo el personal de Grupo UMA pues está ya preparándose, pues porque la atención va a ser algo pues muy especial aquí directamente en el departamento de Retauleu. Ya el señor Pablo Villatoro, quien es la autoridad municipal, también se dirigió a los presentes agradeciendo porque este tipo de ampliación de empresas pues permite que esto pues genere empleo y también mucho movimiento económico. Estas son las bellezas que usted puede adquirir acá en Grupo Juma, que están parte de la bellezas de motos Pulsar que usted puede adquirir, y ya lo decía uno de los directivos, pues bastante facilidad para poder adquirir cada una de ellas. Esta es una Pulsar NS160 y también está la NS200, que bueno, son parte pues de los modelos que tienen por acá nuestros amigos. Vamos a seguir pues con las entrevistas por acá, porque creo que es importante que se conozca pues quiénes son los que forman parte pues de esta estrategia de crecimiento empresarial, y repito, vienen a ser pues algo muy importante para el departamento de Retauleu. ¿Qué otros modelos de motocicletas hay acá? Recordemos que están los famosos mototaxis, los tuk-tuk, y las motos Pulsar, pues que forman parte de lo que ofrece Grupo UMA. Bueno, vamos a ubicar a otra persona por acá. Bueno, para CRN Noticias y también para la jefa del Palmar, su nombre, por favor. Mi nombre es Juan Carlos González. Bueno, estimado Juan Carlos, vemos una alegría en su rostro porque el crecimiento empresarial es importante, y más aquí en la Costa Sur. Sí, de acuerdo. Digamos que UMA está invirtiendo mucho en el país. Digamos que de alguna manera queremos acercarnos a los usuarios, queremos servirles a los usuarios. De alguna manera creíamos que nos hacía falta un poco una mejor experiencia de servicio aquí en el territorio. Entonces contentos de poderle servir a la comunidad, digamos, de ayudar a construir país. Y bueno, aquí estamos. Bueno, el darle apertura a esta agencia pues es algo bien importante, porque vemos varias áreas que estarán al servicio del usuario. Así es. Una de las cosas importantes que queremos trabajar ahorita es construir una experiencia diferenciada, pero en conjunto con la comunidad. Que nos digan qué quieren y nosotros poder llevarle la experiencia con lo que realmente quieren y necesitan. Entonces yo les comentaba ahorita en mi intervención, la gente nos decía, venga, la realidad económica de las personas es que no siempre tenemos para pagar un servicio técnico, ¿cierto? No tenemos, entonces lo queremos hacer nosotros mismos, muchas veces en la calle, en la tierra. Entonces queremos habilitarle un espacio que sea un poco fresco, que tenga agua, que tenga café, y donde ellos puedan venir a hacerlo ellos mismos con herramienta especializada, con personas que los asesoren de cómo hacer su servicio. Entonces eso, digamos, que sale de lo que la misma gente nos decía ayer. Entonces vamos a construir con la comunidad para poderles tener el servicio que se merecen. Bueno, esa confianza con que usted habla es lo que quiere el vecino retalteco, ¿verdad? Que sean bien atendidos, bien recibidos y se sientan en casa. Claro que sí, no, así estamos, y seguramente que los vamos a escuchar y van a salir muchas cosas mejores. Entonces estamos aquí para que estén seguros de que los vamos a escuchar y vamos a mejorar por ustedes. Bueno, en la apertura también hablamos del aspecto que generan empleo,
y esto pues va a generar más movimiento acá en Retamar. Claro que sí, yo creo que digamos el tema aquí es generar empleo, es construir país. Una de las cosas que estábamos viendo ahorita en el último video es mi torito y mis historias, digamos. Hay muchas historias muy bonitas de gente que ha sacado adelante su familia a través de un torito. Y no solamente eso, sino que detrás se crea toda una economía de repuestos, de servicio, y creemos que podemos crecer juntos de la mano, generar empleo, generar desarrollo de país. Unas cosas que estoy promoviendo ahorita es que también a los técnicos les paguemos el salario justo, que si producen más, ganen más, para que también haya un mayor movimiento en la economía. Yo sé que eso va a ser positivo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, interesante lo que menciona parte de los directivos de acá del Grupo Fuma, el apoyo también que se le brinda aquí directamente a este tipo de... Bueno, vamos a ver si podemos platicar aquí, mi estimado, porque bueno, también es parte ahí de los directivos ahí del Grupo UMA. A los que he entrevistado están sonrientes, y esa es una muestra que hay una alegría en el corazón. Claro que sí, como lo dije en mi participación, para mí particularmente es una alegría doble, porque en el sentido profesional nos permite brindarle esta experiencia al pueblo de Retaluleu, y del lado personal, pues, tener las raíces de mi familia en esta hermosa ciudad, pues es una satisfacción doble, ¿verdad? El equipo de Grupo UMA ha trabajado incansablemente para traer esta experiencia, para, como lo decía nuestro director general, brindar un punto más de atención a todas las personas que tienen su motocicleta, que tienen su torito, que tienen su vehículo cute y siguen confiando en la marca Bayash. Es un compromiso que nosotros adquirimos de poderle brindar los repuestos con calidad certificada, un servicio profesional garantizado y obviamente una experiencia bonita para que ellos vengan y se sientan acá como en familia, ¿verdad? La apertura de esta agencia pues va a tener más acercamiento con el Retalteco. Por supuesto, de hecho ya nuestra red de distribuidores a lo largo y ancho de todo el país es muy amplia. Aquí tenemos distribuidores que nos han venido acompañando desde hace muchos años con la marca Bayash, y este punto lo que hace, como usted bien lo dice, es acercarnos un poco más a ellos, ¿verdad? Darle más realce al soporte que requiere el pueblo de Retaluleu, que se ha vuelto más exigente y que está en todo su derecho, ¿verdad? Porque necesita que su motocicleta, que su torito, que su vehículo cute todos los días esté en óptimas condiciones de operación. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Parte ahí de los directivos directamente de Grupo UMA, y así pues quedó el ambiente acá a las afueras de la agencia, amplio parqueo, los amigos ahí de la banda de marimba de Gobernación Departamental, que también forma parte del entretenimiento. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por acá con Grupo UMA, porque aquí están varios de los modelos que pueden adquirir los clientes acá en Retaluleu. Una panorámica, allá al fondo, bienvenido a la mayor red de talleres en Centroamérica. Es el mensaje que aparece al fondo de este mega agencia acá en Retaluleu, bastante bonita de verdad. Y hoy pues también hay servicio de aceite ahí para los vecinos de Retaluleu, pueden venir con toda confianza. Estas son parte de las motos pues que ofrecen nuestros amigos de Grupo UMA, y este es el servicio que les comento, que los vecinos pues están viniendo a aprovechar, porque es una promoción muy buena de poder pues recibir su servicio de aceite en esta mañana. Ahí tenemos otra de las modelos que también está aquí en exposición, que forma parte de Pulsar. Y repito, estas van a ser las motos que usted puede adquirir desde ya aquí en la nueva agencia de Grupo UMA aquí en Retaluleu. Pero bueno, ¿dónde está ubicado
esta agencia, vamos a mostrarles para que usted se ubique rápidamente y fácilmente, porque lo que queremos es que usted se venga. Estamos específicamente frente al Centro Comercial La Trinidad, donde está el semáforo, aquí merito. Aquí está la agencia de Grupo UMA, que ya pues han hecho la inauguración correspondiente para que usted se venga y pueda adquirir productos de motocicletas, mototaxis, como también los diferentes servicios de mecánica en general, como también la venta de repuestos. Para nuestros amigos de CRN Noticias, yo soy Cristian Icosoto y la jefa del nuevo Palmar Quetzaltenango. Saludos, que estén bien.